Estamos acá para hablar sobre teoría de la historia, en la segunda mesa. Vamos a tener dos ponencias, a Mauricio Rivera Arce y una ponencia de Rafael González Romero. Luego de las dos ponencias va a haber una ronda de preguntas. Bueno, la primera ponencia es de Mauricio Rivera Arce, quien es licenciado en Educación con mención en Historia por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Su trabajo se titula El tiempo presente en el pensamiento de Henri Margot, entre la aceptación y la exclusión. Buenas, primero que todo, obviamente me sumo a las felicitaciones, al agradecimiento por haber generado esta instancia. Muchas gracias. El primer punto, obviamente, a tomar en cuenta es tratar de justificar la presencia de mi persona y con esta ponencia en este congreso, ¿verdad? En esta jornada. En ese sentido, me imaginé principalmente dos. La primera es una justificación más de carácter personal, podríamos llamarlo existencial, de alguna manera. Don Héctor fue rector del pedagógico, universidad a la cual, obviamente, de la cual me pongo la camiseta, realicé mi pregrado, y él fue obviamente rector de la universidad. Y en ese sentido, en el pedagógico no se le conoce mucho, ¿ya? En la UCE se desconoce la figura de don Héctor. Y en ese sentido también podemos tratar de buscar cuáles son sus huellas en cuanto a su presencia, su paso en la rectoría de la UNCE. En lo institucional, por ejemplo, y nuevamente se encuentra el Centro de Estudios Clásicos, ya que físicamente se ubica en el Departamento de Historia, que también pasa desapercibido el Centro de Estudios Clásicos en la UNCE. Y quizás ya un poco más conocido, se encuentra la presencia ya humana o un legado humano de don Héctor bajo la figura del profesor Italo Fuentes, ¿ya? Discípulo de don Héctor y al cual yo admiro mucho, ¿ya? Una persona que inspira mucho a los estudiantes que tenemos cierto agrado con su figura. Y una segunda justificación para esta ponencia y la presencia en esta jornada. Podría esgrimir, traer a colación una justificación más historiográfica, un tanto más objetiva, ¿ya? Que tiene que ver con que algunos de los aspectos que aquí se van a presentar sobre el pensamiento de Marrouk relativo al tiempo presente sirvieron para el homenajeado en su análisis o reflexión que se iba a materializar en un artículo que ya las ponencias pasadas ya lo tomaron en cuenta, que se titula El presente tiempo de la acción. Volveré al final para tratar de hacer un nexo entre lo que fue lo que dijo Marrouk y lo que recepcionó don Héctor. Así que voy a partir leyendo la ponencia en sí. Por el momento, entonces, nos haremos cargo de nuestra segunda justificación. Como sugiere su título, en la siguiente ponencia buscamos exponer y analizar la concepción del tiempo presente que Marrouk nos presenta en su obra del conocimiento histórico. Dicha concepción, creemos, se mueve en dos ámbitos muy distintos entre sí, a través de dos actitudes. Por un lado, la aceptación y por otra, la exclusión del presente en el acto historiográfico. La primera, la aceptación, se daría en el nivel donde el presente es entendido como escenario en el cual se mueve el historiador, su contexto, mientras que la exclusión se manifiesta cuando dicha temporalidad se la concibe como objeto de estudio de la historia. Ambas posibilidades, la del presente como escenario y la del presente como objeto, despiertan en el historiador francés dos actitudes distintas que serán evidenciables al momento de leer su obra. Antes de llegar a Marrouk, se hace necesario recorrer algunas concepciones que desde la historia se han generado en torno a la idea del presente. Primero que todo, se podría establecer que aquella temporalidad, como posibilidad de objeto, ha sido fuertemente discutida. Sin ir más lejos, pareciera que un lugar común instala la historia como el estudio del pasado. Solo el tiempo pretérito tendría cabida en la disciplina, por lo que la posibilidad de llevar a cabo una historia del presente tuvo que recorrer diversos momentos. No obstante, si nos instalamos en lo que podría ser el nacimiento de ella, con Heródoto y Tucídides, podríamos observar que en su propia gestación existió una estrecha relación con el presente, lo que moviliza a los griegos, cada uno con su particularidad, son acontecimientos que poseen una presencia coetánea a ellos mismos, sobre todo en el caso del ateniense,
quien vivió el conflicto entre Atenas y Esparta, dando vida a su historia de la guerra del Peloponeso. La fuente de su saber histórico se ubica en lo que él pudo observar, en lo que él pudo ver. De tal manera, el presente parece ligado a la historia de los primeros intentos de practicarla. Sin embargo, basta con revisar el siglo dorado de la historia para darnos cuenta que la fractura entre esta y el presente ya está fuertemente instalada. El positivismo del siglo XIX y comienzo del siglo XX erige un verdadero abismo entre la relación historia y presente. No solo el objeto debe ubicarse en el pasado, sino que el historiador, el científico, debe suprimir su escenario de acción, su contexto. Lo que el historiador piensa no debe ser parte de su trabajo profesional, el cual debe mantenerse lo más objetivo posible. Dicha opinión sobre la ubicación temporal del objeto se irá relativizando con el tiempo, principalmente con la fundación de Anales, al menos en lo teórico. Para Bloch, la historia se concibe como la ciencia que estudia al hombre en el tiempo, sin limitarla al pasado. Por otro lado, su compañero en la fundación de la revista, Febre, apoyará dicha idea. Dice Febre que el historiador no puede desconocer las fuerzas de su presente cerrando los ojos y dándole la espalda. Debe comprenderlo. No obstante, insistimos, todo ello es solamente lo teórico, pues ninguno de los dos fundadores de Anales realizó una historia del tiempo presente. Solo Bloch se acercó a ello cuando llevó a cabo una reflexión a la situación en la que se encontraba Francia durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Reflexiones que darían forma a la extraña derrota, un testimonio escrito en 1940. A pesar de la apertura temática pregonada por Anales, la cual incluía al presente, esta continuaba relegada de la historia, al menos durante la primera mitad del siglo XX, para abrirse paso post-Segunda Guerra Mundial. Esta aceptación del tiempo presente en la segunda mitad del siglo pasado se debe gracias a los aportes y discusiones teóricas aportadas por diversos historiadores, como la de Bloch y Febre y la del propio Marot, como veremos a continuación. Podemos partir mostrando que Marot fue contemporáneo a Bloch y a Febre, a quienes considera compañeros en la lucha contra el positivismo, pero sin articularse a la escuela que se desarrollaba bajo el alero de la revista. Cita Marot: "No pude ser ni su compañero ni su discípulo, de ahí mi disonancia con respecto al grupo de Anales." Fin de cita. Sin ir más lejos, en el análisis que Paul Ricoeur realiza sobre la historiografía francesa, no duda en poner a Marot dentro de la tradición de una filosofía crítica de la historia, la cual, cito, "no ha sido nunca integrada verdaderamente en la corriente principal de la historiografía francesa." Fin de cita. Evidentemente que el análisis de Ricoeur se mueve dentro de aspectos de mayor profundidad, pero algo de aquella diferencia podemos observar en la superficie, en lo que Marot define como historia. Cito Marot: "¿Qué es entonces la historia? Propondría como respuesta que la historia es el conocimiento del pasado del hombre." Fin de cita. Podemos ver que, a diferencia de la definición de Bloch, Marot sí limita la temporalidad del objeto de la historia, la cual, como se observó, se encuentra en el pasado. Si se avanza en la lectura de su obra, la exclusión del presente como temporalidad del objeto sigue mostrándose con claridad. Lo anterior se cumple en el momento de la definición de dicho tiempo por parte del historiador católico, que, cito, "el tiempo presente es polvoriento, confuso, multiforme e ininteligible, una red espesa de causas y efectos, un campo de fuerza infinitamente complejo que la conciencia del hombre, sea este actor o testigo, no es capaz inevitablemente de aprender en su auténtica realidad. No hay puestos de observación privilegiados, por lo menos en este mundo." Fin de cita. Sobre dicho aspecto, Marot se acerca bastante a la concepción que Bloch tiene del presente. Cito: "el infinito de la duración, un punto minúsculo que sin cesar se esquiva, un instante que muere tan pronto como nace. Acabo de hablar, acabo de actuar, y mis palabras o mis actos se hunden en el reino de la memoria." Fin de cita. Se logra apreciar una concordancia en ambas caracterizaciones del presente, pero como ya vimos, la diferencia estriba en que Bloch lo acepta en la definición y en la preocupación del historiador, incluso en su metodología, mientras que Marot excluye al presente de su definición de la historia y lo termina de marginar en la caracterización del mismo, cerrando las puertas a un posible entendimiento del tiempo presente de manera histórica.
Contrario a lo anterior, conviene ahora revisar la actitud de aceptación que Marrou manifiesta hacia el tiempo presente en la práctica historiadora. Aquella corresponde, como ya se mencionó anteriormente, a la posibilidad de integrar el escenario, el contexto en el cual se posiciona el historiador a su propio trabajo. Se trata, pues, de negar la completa objetividad que dominaría en la disciplina histórica. Aquel aspecto fue la gran batalla que luchó Marrou, principalmente contra el positivismo decimonónico y el que se mantenía aún durante las primeras décadas del siglo XX. En primer lugar, se pone en cuestionamiento el abuso de fórmulas explicativas de la historia de un Ranke o de un Michelet, como por ejemplo mostrar pura y simplemente cómo se produjeron las cosas o la resurrección integral del pasado respectivamente. Para Marrou, aquel pasado, en el momento que recobra vida en la mente del historiador, resurge de otro modo. En definitiva, se asiste a la justificación de un nivel de subjetividad a la alternativa de que el historiador pueda aportar de manera directa su propio trabajo con su conocimiento y habilidades. Todo ello es ratificado en el pensamiento de Marrou cuando nos dice que la historia es inseparable del historiador. Ya no se puede imaginar que el profesional de la historia realice un simple cálculo del pasado. Al contrario, aquel pasado lo transforma en conocimiento a través de un proceso en el cual deposita de su propia personalidad. Dice Marrou: no importa qué haga el historiador, algún factor personal, esa temible subjetividad, se introduce siempre en su conocimiento. Fin de cita. La historia no es encontrada por el historiador, es construida por él. Y, dentro de nuestra propuesta de análisis, aquella subjetividad, aquel escenario en el cual se mueve el historiador, no es más que el presente del mismo. Y así lo establece el propio Marrou. Cito: la historia es la relación entre dos niveles de humanidad, el pasado, vivido por los hombres de antaño, y el presente en que se desarrolla el esfuerzo de recuperación de ese pasado en beneficio del hombre de hoy. Fin de cita. Podemos apreciar que la defensa por la subjetividad de la involucración que tiene el pensamiento del historiador en el producto de su esfuerzo es la defensa del presente, pero de un presente con una última cualidad: es un tiempo actual que se vuelve existencial. Sobre aquella idea, nuevamente Marrou se contrapone al viejo positivismo y su objetividad, en el cual el historiador era distante e indiferente ante un pasado muerto. Propone Marrou, cito: hoy concebimos la historia como el fruto de una acción, de un esfuerzo, en un sentido creador, que pone en juego las fuerzas vivas del espíritu.